Hey, Ramón Delgado acaba de darle instrucciones haciendo el coach, que esto se puede hacer en la WTA, cuando pide a la jugadora que su entrenador la asista para el juego. Vamos, Verónica, se pone 2-1 arriba en el tercer set. Durísimo partido. Durísimo y excitante partido de tenis aquí en el Parque Olímpico. Bien, moviéndose bien Verónica en el saque, la jugadora de Grecia, María Sakkari, 1-2. Que hacen todo el trabajo, ¿no? Hay más camarógrafos. Los perros van a perder el trabajo si hacen mal la cámara. Mira, ya hago bien la cámara. Esa es la cámara, esa es la cámara que usan en las transmisiones de la WTA por suscripción, de la WTA Tennis. Doble falta de la jugadora Sakkari y tiene posibilidad de irse arriba 3-1 en el tercer set. Vamos, Verónica, estos son los puntos importantes que hay que ganar. Bien, un logro defensivo, pero muy bien la revolución de la jugadora de Grecia. Dios, partidazo realmente. Tengo un servicio para la red. A mí me interesa Verónica, por eso la cámara está sobre Verónica prácticamente en todo el partido. Tranqui, tranquila, Kai, que el que menos se equivoca es la que va a ganar el partido. Las dos con una tremenda presión, con unos tremendos peloteos de fondo de cancha. Dos iguales. Tuvo chance de quedar.
Bien, Vero. 15 up. Treinta quince de Mónica. Vamos todavía, Paraguay. 40-30. Bien, Vero, vamos, vamos, aguantando el partido, bien. Vamos. Separa, Mr. Curry has requested to see the coach. Ahora Zachary pidió que venga su entrenador a asistirle porque está ya en los momentos decisivos de este partido. 3-2 arriba, Verónica Cepeda Roig, aquí en Sydney International, en el Olympic Park. Aquí les doy, muchachos, una toma para que pongan las gráficas, puedan poner las gráficas del draw, del cuadro, ¿sí? Para que sean creativos los muchachos con la gráfica. Mira la toma que le estoy dando, muchachos. Ahí atrás la cara de Marcos Bagdatis, también ganador del Sydney International. One.
La griega con el saque, 30 iguales. 2-3 arriba, Verónica. Out. Break point para Verónica Cepeda de Paraguay. Está 3-2 arriba, posibilidad de ponerse 4-2. Bien, Verónica Cepeda, 4-2 arriba, con un quiebre en el decisivo match de primera ronda de cuales aquí en el cine internacional. 4-2 arriba, Verónica Cepeda, la compatriota, arriba, 4-2. Bien, Vero. No sé más qué decir, estoy más nervioso que no sé qué. Bueno, no nervioso, ya tenemos gira hecha, pero realmente es un deporte muy excitante, el tenis. Game, 5-2, Verónica Cepeda está a un game de pasar la primera ronda de la quali de Sydney Internacional en el Parque Olímpico. Telefuturo, revolucionando tus emociones. El único medio paraguayo siguiéndola paso a paso en su participación en el Abierto de Australia. Este es el torneo previo, la previa de lo que puede llegar a ser también una gran actuación de ella. Todavía no terminó, como dicen en tenis, it's not over till it's over, pero tiene dos quiebres a su favor para poder cerrar este partido. Está con tanta confianza, se siente que no le llama a Ramón. A Ramón le llamó un par de veces o tres veces cuando sentía que necesitaba una estrategia o una voz de aliento o algo que le podría mejorar su juego. Y la jugadora griega, bueno, no tiene ya tanto margen de error. Verónica sí tiene un margen de error considerable, pero ya hay que apretar ahora, Verónica, desde el vamos. Aprovechar el mal momento de la sueca, de la griega, perdón. Vamos a ver. 30-0, 2-5 sacando María Zacarías. Falsa Verónica, el niño salvó al juez, la pelota fue buena y se repite el punto. Ah!
40-15. Doble match point para Verónica Cepeda de Paraguay. Bien, Verónica Cepeda de Paraguay pasa la primera ronda de la quali aquí en Sydney International, un partidazo a la jugadora María Zakari de Grecia. Bien, Verónica Cepeda, su primera actuación aquí con la cámara especial de Telefuturo en la cancha número 3, la victoria de Verónica Cepeda Roy. Muy emocionado, muy contento, ahí va el saludo con su mamá y también con Ramón Delgado, por supuesto. Después de esta victoria, vamos a estar hablando con Verónica Cepeda y su entrenador Ramón Delgado. Telefuturo revolucionando tus emociones. Y yo estoy más emocionado que nunca.